En la cuestión de los derechos, nosotros pues nunca hemos recibido el derecho que debemos recibir. 183, él todavía está activo y sigue trabajando. Una concesión la cual no ha obtenido. En este caso también queremos aclarar, es una cosa muy importante, y aquí están los muchachos, que nosotros estamos peleando el derecho del sindicato Fidel Velázquez. Nosotros en ningún momento estamos peleando el derecho con el secretario general de los urbanos, Ragustiano Carvajal, que si él se anda moviendo es por su cuenta. Porque nosotros no pertenecemos, como él dice, él está siendo apoyado por los mismos 42 elementos de choferes. Nosotros no estamos con Ragustiano Carvajal, nosotros estamos trabajando, estamos pidiendo el apoyo para la Unión del Volante, no para la Alianza de Transporte Urbano y Urbano. Pues mira, la verdad sí estamos, hemos sido perjudicados en la forma de que no nos han tomado en cuenta. Desde que se hizo la fusión, nosotros no hemos sabido nada. Inclusive yo creo que hay permisionarios que también lamentan la fusión porque no, pues no se vale lo que hicieron, porque hay funcionarios públicos que tienen unidades de taxis que fueron también otorgadas por el licenciado Mario López Valdés, el gobernador del estado. Pues nosotros está igual, el trato, nosotros seguimos trabajando con los patrones del servicio público de los caseros. Nosotros todavía no consideramos de los caseros, nos consideramos de la Unión del Volante. Si ellos, como dicen, ¿por qué no se quedaron aquí con nosotros en el servicio de taxis? Porque realmente nosotros pertenecíamos a los caseros. Nosotros somos choferes del servicio público del urbano. En este caso digo urbano porque nosotros pertenecemos a la ruta del servicio público, lo que es el casero, que hoy es el urbano de Los Mochis. No pertenecemos a la Unión del Volante en el servicio de los taxis, que ellos, como dicen, ¿por qué no se quedaron en los taxis? Porque nosotros somos de los caseros y yo creo que la tarjeta de circulación lo marca de ellos. Hay muchos tarjetas de circulación en la cual marca que son Unión de Trabajadores del Volante, porque los permisos, nosotros empezamos con la Unión del Volante y exigimos el derecho a la Unión del Volante, no en la Alianza de Transporte Urbano y Urbano.